tiempo de mucho conflicto. En la lectura de los más de la sabiduría, no están las cosas materiales, ni acumular riquezas, sino que lo verdadero es fijarnos en las cosas de Dios. Escuchemos la lectura del libro de Eclesiastés. El Señor
Con el bautismo nace el hombre nuevo y nos impulsa a buscar las cosas del cielo. Escuchemos la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas.
hermanos y hermanas, hermanos sacerdotes, querido Señor, al hermano, querido hijo, un honor para mí predicar tu primera misa, una alegría muy profunda ser testigo de tu ordenación y haber sido testigo de todo el camino y el desarrollo que has tenido desde que te conocí, cuando estabas